a trabajar en vamos a trabajar con distintos grupos porque nos toca música y nos vamos a aprender una canción. Vamos a empezar a cantar una canción para ir cantándola con distintas voces. Les voy a poner acá el power. Un segundito. Hoy día es 9, música. Comparto entonces pantalla y el título de nuestra clase se llama Cantando a más de una voz. Anotamos entonces el título de nuestra voz, de nuestra, perdón, de nuestra clase que se llama Cantando a más de una voz. Listo. Perfecto, anótenlo. Voy a esperar que todos lo Listo. anoten. El objetivo, profe. Sí, pero lo estoy esperando a ustedes que escriban el título de la clase, chiquillos. Ahora el objetivo. Hoy, lunes 9 de agosto. Aprender una canción y cantarla a más de una voz. ¿Verdad? No. Ah, ¿tú querías hacer la clase de... Listo. El que no pone la cámara, yo voy a cerrar al tiro la clase. Les aviso, dejo de compartir. Si no ponen la Listo. cámara, cierro la clase. Listo. Profe, no se escucha. Ya, lo primero que vamos a hacer para comenzar nuestra clase de música, porque les dije que íbamos a dividir el curso en grupos para ir cantando una canción que se llama Arriba quemando el sol. Así que todos súper atentos, voy a compartir sonido.
¿Alguien había escuchado esta canción, niños? ¿Antes? No, profe. Yo sí, profe. No, profe. ¿Quién me dijo yo sí? Yo, Tiare. Tiare, ¿dónde la habías escuchado? ¿A quién se la habías escuchado? A lo mejor el papá, la mamá la puso ahí en la casa. Yo la he escuchado con mi abuela. ¿Con tu abuela? ¿Quién me dijo eso? ¿El Jimmy? ¿O no? No, yo, Matilda Varea. Ya. Yeah. No, si me acuerdo bien, la persona que canta esta música se llama Violeta Parra, ¿no? Mira, bien la Mati. Mati, ¿tú escuchas música así? No. Mati, ¿tú habías escuchado entonces más música así? ¿Matilda? Sí. Sí, ¿en serio? Mira, qué mira qué bonito. Yo también. Hay más personas que la han escuchado. ¿Y entendieron algo la letra? Partiendo por eso, porque después la vamos a empezar a cantar. ¿Alguien entendió la letra? ¿De qué se tratará? ¿Niños? ¿O la ponemos de nuevo? De nuevo. Ah, ya, una vez más. Thank you.
Ahora sí, niños, quedó un poquito más claro. Y cuéntenme alguna parte de la canción, qué instrumentos reconocieron, o no reconocieron ni uno. David. Van a echar. Una guitarra. Una guitarra. ¿Cómo se llama el otro? La flauta. No. Ya, pero un instrumento. Dejemos que el resto también opine. Analí. Escuché una flauta casi que no se escuchaba tanto porque se escuchaba casi más la guitarra, pero se escuchaba la flauta. Ya, muy bien, súper bien. ¿Y algo que me quieras decir de la letra de la canción? ¿Cómo la podemos interpretar quizás? ¿Qué indica la letra? ¿Dónde pudo haber ocurrido esto? ¿En el norte? ¿En el sur de nuestro país? Esperemos, David, espérame si alguien más responde, si no, me vas respondiendo tú. Rafael, Lucas, Jimmy. ¿En el norte? ¿En el norte, seguro? ¿En el sur? Ah, no, ya, pues no duden de lo que me dicen. ¿Dónde ocurrió? Si la letra lo dice. ¿Dónde, sur. Lucas? Sí, en el norte. Ah, ve, tienes que estar seguro de lo que me estás diciendo. Del norte. Ahí despertó el Rafa. Profe, estaba despierto y me encima con la cámara prendía y que no había hablado. En el sur es la canción. ¿Está silenciada, profe? Está silenciada. Sí, lo que pasa es que los voy a dividir en grupos, niños, para que podamos ir viendo la canción por parte. Ya, así que no se asusten si los cambia de sala. A los va a tirar otro lado. ¿Por qué me van a dejar? Voy a cambiar de sala. Tengo miedo. O sea que nos van a dividir por grupo. Sí, la tía está mal. Luego me llegó algo. Sí, porque los estoy separando por grupos, Gastón. Los estoy separando por grupos. ¿Sí? Pongan entrar. Vamos a ver. Ah, no ha entrado. Él no ha entrado. No ha entrado. Gastón, entra. Isabela. Maite. Tiare, Trinidad, Tristán.
Tipo. ¿Y a Nati? ¿Tía Nati?
Oh, ¿qué hice? Hola, Pía. Volvimos. Ay, volvimos. Aleluya. Volvimos, Dios. Profe. Ay, somos cinco. ¡Oh! Y somos cinco mujeres. Somos cinco. Ah, no, yo... Me pasó lo peor del mundo. Hola, Nari. Un a mí hombre. También me pasó lo peor del mundo. Tuve que cantar. Tenía la pena que me sacaron de mi clase. Era como... No, me sacaron de mi sala. Justo terminó la reunión, alcanzamos a cantar, nada, ni un practicado nada. ¿Me cambiaron de sala? Sí, a mí me sacaron también de mi sala. Sí, en mi grupo. A mí también me sacaron. Me sacaron de mi grupo. ¡No, me invito sin nada! Profe, ¿por qué no sacó? No, nos sacaron del grupo. Amigo. Ahora todo el grupo está unido. Porque sí, ahora estamos ahora, todos unidos. Ahora estamos todos unidos. ¿Y por qué los uní? Porque no vamos a hacer ahora. Para cantar toda la canción. Para ir cantando la canción. Completa. Oye, ¿le gustó? Espérate un poquito, Rafita. ¿Le gustó esto de separarlo en grupo? Sí. Sí, sí, fue, la pasamos bien. Ah, ya. Sí, vamos sí. Hemos practicado. Yo no he practicado. Ah, pero tenías que practicar, por eso estaban en grupos. Es que con mi grupo estábamos haciendo de las partes y todavía no hemos practicado. Se estaban organizando, pero sí. no se preocupen. Nosotros voy a ya. Espérate, practicamos. Rafael. Sí. Espérate un poco, los voy a silenciar a todos. ¿Dónde están? Dame un segundo. Ya. ¿Cuál fue la finalidad de haberlos separado en grupo? Que ustedes tengan la capacidad de organizarse, pero vi que hay algunos que se organizaban más que otros, pero súper bien, porque este es nuestro primer grupo de trabajo. Primera vez que nos separamos en grupitos para trabajar. Y lo vamos a ir implementando a la clase. La clase de hoy consistía en aprenderse el párrafo, ¿cierto?
La próxima clase vamos a seguir trabajando. Si hay alguno de ustedes que se pueda ir aprendiendo la canción en la casa, mucho mejor. David, habilita tu audio. Bueno, yo con mi grupo, más o menos nos reímos más que hacer el párrafo. Que no te creo, no lo voy a poder dejar en grupo. Bueno, igual como que alguna vez nos ordenábamos, primero yo, después el Gastón, la Analí, el Benja y así. Ya, pero, oye, bueno, pero... Bueno, yo creo que no fue bien. Ya. Sí, fue bacán. Espérate, déjame silenciarlo de nuevo. La idea de que yo los separe en grupo, vuelvo a repetir, es que ustedes puedan organizarse y trabajar en grupo y no estar jugando todo el rato, ¿cierto? Yo entré a cada rato a los grupos y los veía, el grupo de la Pía, los veía trabajar súper bien, el grupo del Mati Carrasco también se estaban organizando, la Colomba la vi cantar, la vi, porque no la escuché, estaba con el audio apagado, la vi, la Analí también la vi, Pía que estaba ahí liderando su grupo, súper bien. La idea de esto es que ustedes puedan trabajar en grupos. Gastón también lo vi por ahí, David, etcétera, Benjita, Leonardo, dígame. Yo en mi grupo, yo más o menos me aprendí casi toda la parte que nos dieron, casi toda. Ya, ahí la vamos a ir practicando para que la próxima clase la cantemos. Yo se las voy a subir al tablón. Y así ustedes la practican. ¿Por qué vamos a ir cantando con diferentes voces? Como es el título de nuestra clase. Agustín, ¿qué pasó? Urbina. Sí, quemando el sol. Santiago. Profe, que en el grupo que yo estaba... Sí. No encontramos las partes que teníamos que cantar. Estaban todas pegadas en el chat. Sí, ya lo sabíamos, pero estaban como al final. Y el Cristán que había puesto la música se pasó. Ya, se pasó, pero mira, para la próxima pero clase... Lo aprendimos. Ya, sí, se las están aprendiendo. Es que no nos podemos aprender todo al tiro, ¿verdad? Esto va a tardar un par de clases más para que después la cantemos. ¿Le gustó lo que trabajamos hoy? ¿Sí o no? Sí, sí, profe, estuvo genial. Sí. Sí. Genialísimo. Yo no ya. Le voy a decir un sí, le voy a decir un súper sí. Un súper sí, ya, esta, entonces... Esta clase mamá me gustó. Porque nos vamos a ir aprendiendo. Igual un súper sí, pero... Clase en grupo. Mi equipo. Nos vamos a aprender entonces la letra de la canción para cantarla. La próxima semana vamos a repasar la canción. Así que si ustedes en algún ratito libre que tengan en su casa, van a empezar a leer la letra. Se las voy a mandar. ¿Les parece? Sí. Me gustó, me encantó. Sí. Y así podemos conocer más a nuestros compañeros. Cállense un ratito chiquitito para terminarle la idea. Y después se pueden... Violeta Parra estaba tocando guitarra. Después podemos hacer una especie de obra musical con la canción. ¿Les parece? Sí, ya. Sí, profe. Entonces, profe. La primera tarea es aprenderse la letra. Señor, la silueta de mujer. ¿Sí? Un copilón cada. ¿Quién está cantando con... cuando estoy hablando? Rafael. Rafael. Miren, miren lo que voy a hacer. Denme un segundito. Y quiero escuchar al grupo 1. ¿Dónde está mi grupo 1? Aquí. Entonces, aquí. A ver. Aquí. A ver. Aquí estamos. ¿Lo escucho o no? Sí. ¿Se escucha? No se escucha. A mí no me escucha. Sí. Ahora sí. ¿No hay que cantarla? Contento como un chiri. Ya. Primero iba el David. Pero allá se murió
Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Uy, ahí nomás la organización. Al único que escuché fue al Gastón. Profe, yo también canté. Y quemando el sol. Ya, vamos a practicarla para la próxima clase. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Un besito. Cuídense. ¡Profe! Una pregunta, ¿cómo se llama la canción? Arriba quemando el sol. Arriba quemando el sol. Chao, chao. Arriba quemando el sol. Pense bien. ¡Au!